Vaya, vaya. Hola, hermanita. Hola, Lola. Charo, ¿qué haces acá? No te preocupes, que solamente vine a despedirme. A la clínica psiquiátrica tenés que ir. Voy a llamar un remis y te... Ya sé que lo único que querés es verme encerrada, pero no te preocupes porque no voy a perder ni un segundo más de tiempo en vos, ¿eh? ¿De qué estás hablando, Charo? Dame... ¿De qué estoy hablando? Dámelo. ¿De todo lo que hice por vos? ¿De que la eché a mamá de casa? ¿Para vengarme de todas las mierdas que te hizo? ¿Y cómo me lo devolviste? Llevándola a vivir a tu casa y que duerma en la cama que yo dormía. ¡Desagradecida! Estás mal, Charo. Tenés que ir al médico, por favor. Por supuesto que estoy mal. Yo no tengo familia, no tengo tu novio, no tengo amiga, no tengo nada. Lo único que te pedí era que me rescates y las cosas hubiesen sido totalmente distintas. Dame eso y cálmate. Tenemos que ir al médico. No me vas a encerrar, desagradecida. No me vas a encerrar. Tranquilízate, por favor. No sos mi mamá. Tranquila. No sos mi mamá, ¿sabes? Ya sé, Charo. No me vas a encerrar en un loquero. No me voy a dar nada. No te voy a dar nada. No te voy a dar nada. Ya sé, Charo. Está Charo acá. Pará, pará. Pará, carajo, pará. Se está muriendo tu mamá. Anda a verla, por favor. ¡Anda! ¡Anda!